Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les voy a compartir este maquillaje que me encanta, me encanta, me encanta. Estoy obsesionada con este look y se los quiero compartir. Así que, si quieren ver el paso a paso, sigan viendo. Bueno, como siempre, me gusta empezar con mi spray de Caudalie. Siempre agítenlo antes. Después de esto, voy a aplicar esto, que lo compré hace poco. Me ha encantado, así como la cara súper iluminada. Lo uso como hidratante y primer. Cuando me pongo este, no uso el primer porque siento que le quita el efecto ese del brillo. Entonces solamente uso este. Como un color así, como nude rosadito. Y tiene full, full brillo. Ilumina bastante. Esto más que todo lo uso en la noche cuando voy a salir. Y ahora mi base favorita del momento, que es la de Hourglass, el Vanish Foundation Stick, el color es nude. Me hago unas cuantas líneas en la cara. Me gusta ponerme siempre más en esta parte de aquí. Siempre en el cuello. Entonces, no haciendo círculos, sino líneas rectas. Y en la parte de acá, la nariz y al lado, me gusta pasarme, después de pasarme la brocha, asegurarme que aquí esté bien el producto. Y ahora me voy a maquillar las cejas rapidito. Si quieren ver el paso a paso de cómo yo me las maquillo, les voy a dejar el link acá abajo. Y ahora nos vamos a poner corrector debajo de los ojos, en la mitad de la nariz, acá arriba, en la frente y acá, y acá, y acá. Nos va a ayudar a resaltar estas zonas de la cara. Lo que yo hago, a mí me encanta este corrector, pero me gusta combinar este con el de Tarte, que tapa mucho, mucho más. Pero siento que esta parte aquí me la reseca porque mi piel aquí es full, full reseca. Entonces lo que yo hago, que se me dan las ojeras súper tapadas, me pongo un poquito de este, acá de este. Uno, dos, cuatro, y lo mismo del otro lado. Y si me pongo del otro corrector, acá. Ahora usando mi Beauty Blender, voy a difuminar. Obviamente la boca así blanca no va a quedar, es. Ahorita cuando pongamos el pintalabio, eso se quita. Como siento que tengo mucho producto, lo que hago es que en la mano, y eso me ayuda a que sea más fácil seguir difuminando. De la forma que me gusta sellar para cuando salgo en la noche, uso mi polvo translúcido Laura Mercier. Realmente pongo un poquito en la tapa y usando la misma esponja y literalmente voy a hacer lo mismo del otro lado. Entonces, como voy a maquillar los ojos ahora, no quiero que si se me riega algo me dañe todo lo que ya hicimos. Entonces voy a dejármelo así, me maquillo los ojos y después termino el resto de la cara. Eso ayuda por si se cae un poquito de polvo de los ojos, pueda con la brocha esta hacer ¡wip! Y se quita, no pasó nada. Así que ahora, los ojos. Me gusta comenzar los ojos con esto. Esto se llama Soft Ochre Prolonger Paint Pot y es de MAC. Me encanta porque es como un, yo lo uso como un primer.
para los ojos antes de echarme cualquier sombra. Ayuda a que todo el párpado sea el mismo tono y que las sombras se vean mucho, mucho más fuerte, el color resalte mucho más. Así que con los deditos, también puedo usar una brocha, pero a mí me parece que el dedo hace la tarea perfecta. Y me gusta ponerme un poquito de polvo donde me puse el Paint Pad de MAC. Eso me ayuda a que la sombra corra mucho, mucho más fácil. Ahora me voy a poner un poquito de este color que se llama Peach Smoothie, justo debajo de la ceja. Y ahora voy a usar esta paleta para el resto del maquillaje. Se llama Modern Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Son los tonos. Me encantan, pintan. Es súper fácil de difuminar. Tiene unos tonos súper bonitos. Entonces primero vamos a empezar con el color transición. Vamos a usar el que se llama Burnt Orange. Siempre es importante tener un color transición que sea mate. O sea, un color transición no puede ser que tenga brillo. Es un color que te va a ayudar. Cuando pongo de pronto el color más oscuro, no se vea un parche o una línea que sea muy marcada. Tú quieres que sea el ojo difuminado, que no se vea dónde empieza el color oscuro y el clarito. Que sea, que haya un degradé. Entonces, aquí en la cuenca, vamos a poner este color, el Burnt Orange. Y lo que sobre hacen, bueno, hacemos lo mismo del otro lado. El efecto que vamos a hacer hoy se llama Halo. Te vamos a poner el oscuro aquí y justo acá adentro. Voy a usar este color que se llama Cypress Umber. Un café oscuro y este lo vamos a dejar justo acá en la parte de afuera en B. Entonces empezamos acá, marcamos como una B y empezamos a estirar hacia adentro, dar lo que sobra en la brocha. Queremos que quede mucho más intenso acá afuera. Me acabo de acordar que antes de que ponga el café me pongo un poquito de anaranjado, pero espérate, yo creo que se puede solucionar. Cogemos ahora la misma brocha que usamos para color transición y vamos a coger el color Real Gold. Bueno, este color. Y vamos a ponerlo justo donde cogimos el color transición. Un poquito más arriba. Este paso en verdad lo pueden hacer antes de ponerse el café o después. Usando una brocha un poquito más pequeña, vamos a poner ese mismo café que usamos, el Cypress Umber, y lo vamos a poner dentro del ojo. O sea, no dentro del ojo, pero usted me entiende. Un poquito acá. Esta brocha que es más pequeña, que ayuda para que sea más fácil ponerlo justo donde lo quiero. Lo ponemos ahí. Y ahora con la misma brocha que usamos para el café afuera, vamos a difuminar sin ningún color. Si no hay nada. Ahora voy a volver con la misma brocha que usé para el color transición y simplemente voy a repasar. No tiene ningún color, simplemente para seguir difuminando. Y ahora voy a usar el color Vermeer, este de acá, que la verdad este es mi favorito de toda la paleta, da un brillo súper súper bonito. Entonces, con una brocha plana,
lo voy a aplicar justo en la mitad, la parte donde no hemos tocado. Y ahora cogemos la misma brocha que usamos para crear una transición y difuminamos para que no se vea dónde empieza. Y ahora vamos a maquillar el otro ojo rapidito, que vamos a hacer lo mismo que hicimos de este lado, ahora acá. Bueno, ya terminamos con las sombras, vamos a aplicar un poquito de pestañina, esta es de Givenchy. Me ha encantado, tiene tres bolitas. De noche, primero la aplicamos así y después puedes ir por cada pestaña individual. Y ahora vamos a poner estas pestañas falsas, que son las Wispies de Ardell. Me encantan, me queda el largo perfecto, a veces son muy largas, entonces importante medírtelas antes de pegarlas, y si hay que cortar, corten un poquito, pero este largo me queda a mí súper bien, así que me lo voy a poner ahí. Bueno, ya estoy de regreso, ya me puse las pestañas, ahora me voy a poner un poquitico de delineador líquido, estoy usando desde Kat Von D, simplemente encimita de las pestañas para que no se vean donde la pegamos. Y ahora voy a poner otra vez un poquito de pestañina para juntar mis pestañas con las falsas. Con esta brocha grande y quieren ser lo que hicieron. El polvo translúcido. Vamos a poner un poquito del color transición que usamos arriba, el burnt orange. Vamos a coger el color que es más naranja, que se llama Wilger. Igual del otro lado. Y ahora vamos a coger el café oscuro, el Cypress Umber. Entonces, con este es importante empezar de afuera hacia adentro. Queremos que sea más oscuro acá afuera y se vaya desvaneciendo. Y ahora vamos a poner el color que usamos en la mitad del ojo, el Veer Mirror. Y nos vamos a poner un poquitico en el lagrimal, justo al ladito. Y ahora vamos a poner el delineador oscuro acá adentro. Ok, hay dos opciones. O se pueden poner blanco acá adentro o se ponen negro. Blanco si quieren que sea un look más de día o no tan oscuro, quieren una pinta de pronto con colores más pasteles. Si quieren que sea más intenso, yo usaría el negro. Entonces, como voy a ir a una fiesta, voy a poner uno negro. Aquí estoy usando el delineador de MAC que se llama Felin. Súper oscuro y bacanísimo cuando quieran hacer smokey eye, porque pueden difuminar con él. Voy a poner un poquito de este negro acá adentro. Y ahora vamos a aplicar pestañina en las pestañas de abajo. Ya con los ojos terminamos, pues le voy a agregar un poquito más de Vermeer adentro del ojo con el dedo. Pero al final, porque siento que se te quita un poquito cuando sigues difuminando, y simplemente para retocar. Y ahora a terminar la cara. Ya tenemos la base, el corrector, y ahora viene, vamos a contour. Usando el Foundation Stick de Anastasia, nos vamos a poner justo aquí. Entonces lo más grueso arriba que abajo, lo conecto. Y en la nariz, en la puntita. Yo no la hago hasta arriba porque me siento que me queda muy flaquita, pero pueden llegar hasta acá y lo conectan hasta acá también.
donde te podrás ver. Y en todo el borde se puede hacer, yo no me hago mucho, pero voy a hacer aquí un poquito. Y ahora voy a difuminar. La esponja, cuando la compren, la remojan en agua y después hacen así con una toalla y ya que quede húmeda, ni tan mojada ni seca. Con pequeñas pulsaditas. Y me gusta empezar de abajo hacia arriba para que me quede más oscuro. Aquí tenía un poquito más. Y ahora vamos, ya hicimos el contour en crema, ahora vamos a hacer el contour con polvo. Simplemente para sellar lo que hicimos, voy a usar esta paleta de Tarte, se llama Tarte's Pro Glow. Y vamos a usar el color Sculpt, se llama, este de acá. Y vamos a pasar por las partes que acabamos de pasar el stick de Anastasia. Siempre más oscuro acá, más clarito. Entonces empiezan aquí y lo que queda después en la brocha hacia abajo. Y un poquito en la nariz. Y ahora vamos a poner bronceador, este de acá. Con esta brocha vamos a poner justo en la parte donde me hice el contour, pero más suelto. Y ahora, si quieren que le quede el contour más marcado, cojamos un poquito del polvo translúcido de Laura Mercier. Con esta brocha vamos a hacer una línea recta. Y ahora uso esta brocha ahí. Y ahora vamos a poner blush, voy a usar el de Becca, que se llama Amaretto, este de acá. Yo combino Amaretto con un poquitico de este, que se llama Rose Spritz. Esta paleta ya no la venden, pero lo pueden comprar individual. Y ahora voy a poner highlight. Voy a usar el de la misma paleta que usé para contouring, que se llama Lit. Con el dedo voy a aplicar en la nariz. Y ahora en la boca un poquitico. Lo único que nos falta son los labios. Como ustedes saben, me encanta comenzar con esto, con el aceite de Farsali. Voy a delinear la boca con este delineador de MAC que se llama In Control. Y ahora el pintalabio, voy a usar el Liquid Lipstick de Huda Beauty, que se llama Venus. Por último, para que no dure el maquillaje toda la noche, voy a ponerme un poquito de este spray de Urban Decay, que es un spray que te pones al final para que el maquillaje te dure más tiempo. Se llama All Nighter. Entonces, un poquito. Y hemos terminado. ¡Tarán! Espero que les haya gustado este maquillaje.
Por favor, déjenme sus sugerencias, preguntas, lo que quieran acá abajo. Suscríbanse a mi canal si les interesa ver más videos así y nos vemos en el próximo. ¡Chao!